La idea del corto viene de otro proyecto más grande en el que sobre el tema del amor se habla en diferentes formatos, en un cuadro, primero en un relato, después en un cuadro, después en un corto y en otros aspectos diferentes. No es ni un hecho verídico ni es no es autobiográfico. Vale. 5437. ¡Carlo! No le puedes hacer así con la mano porque no te ve. Elección de los espacios donde se ha rodado ha sido idea del director. Él quería los interiores en un sitio concreto, pues básicamente por la comodidad de que podía estar rodando el tiempo que quisiera con todo el montaje de iluminación y de equipo técnico que necesitaba, ¿no? Después los exteriores, el que aparece al final, el de la zona así como de derribos y la zona que no se organiza y demás, la eligió por la expansión que tenía y por la de dejadez y de desastroso del sitio, ¿no? Un sitio un poquito ruino. Y después los otros exteriores, los que se rodaron en Carmona, bueno, porque es una ciudad que tiene una arquitectura popular muy llamativa y daba muchas facilidades para rodaje, daba la situación que él quería, que era una plaza redonda donde pasaban vehículos. Y siempre hay que contar con el factor suerte en los exteriores. En el caso de Carmona contamos con que pasó por allí una persona que casi de rebote yo conocía y que nos pudo prestar iluminación para una calle un tanto conflictiva, porque por lo estrechita y lo poco ilumina que está y porque no teníamos baterías pues para llevar todas las antorchas que necesitábamos, iba a quedar bastante oscura. ¿Cómo me llevaba la vez antorcha? Una sola antorcha era. Pero mejor para izquierda. No, porque está el cable. No lo podemos salvar. Cuando cogemos la tuya. Tío, pues cuando se vaya a la otra. Va siempre pegada a la pared derecha y cuando salvamos el cable sigue línea recta y ya se pega a la pared izquierda y termina en la. Tú se las has explicado, ¿no? Tú se las has explicado. Sí. Pegada. Da miedo, ¿no? Sí. Parece el otro de The Blair Witch Project. Mike. ¿Tú me estás viendo? ¡Vamos, vamos! ¡Ese directo! ¡Ole! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Niña, graba a Patri. Dime.
Y como estamos en el siglo XXI, vamos a pasar a Juan. Juan sabe muy bien, los problemas técnicos se solucionaron con las nuevas tecnologías. Los problemas técnicos del montaje se montaron en el ordenador de Juan, que después tuvo más problemas técnicos. Va a soliviantar, sí. Los problemas que tuvimos con cortos anteriores, de cintas de los cojones y magneto, que no teníamos magneto, que ahora teníamos magneto, que no funcionaba magneto, vídeo. Pues decidimos montarlo digitalmente. Decisión no lineal. Que bueno, no hace falta ningún vídeo, se hace en un ordenador. Y es bastante más rápido, de hecho tardamos unas 2 horas y algo en montar un corto de 20 minutos. Y nada, el problema que surgieron, que es que claro, siempre pasa algo, ¿no? Pues si lo estás haciendo bien es que algo va mal. Eso es siempre... Nunca podría ser tan fácil. Nunca tan fácil. Entonces, los problemas que tuvimos es, bueno, de espacio. De espacio físico. De espacio físico, porque claro, teníamos un corto que ocupaba un huevo, y había que sacarlo, una vez ya hecho el corto terminado, había que el archivo original, el máster, digamos, desde donde salen las copias había que guardarlo en un CD-ROM, porque, hombre, sería una putada tenerlo en digital, sacarlo a vídeo y borrar el archivo digital. Entonces, lo que hicimos fue traer el ordenador del Direct, que tenía grabadora, y al intentarlo sacar resulta que no... Que no, ¿verdad, Pedro? No. ¿Qué es lo que pasó, Pedro? Estuvimos una tarde entera intentando conectar los dos ordenadores y casi rompemos los dos discos duros y no conseguimos hacer nada, perdimos toda la tarde. Menos mal que Juan se compró después una grabadora. Sí. ¿Y ahora? Es una historia de la propia ficción que podría darse en la realidad, pero que no es más que una ficción elucubrante. Define elucubrante. Elucubrante. No sé, algo extraño. Pues una ficción extraña. Es que María en realidad es el nombre de el personaje de relato, porque... Cuando el relato no es la historia que realmente se cuenta en el corto. Y también está dedicado a mi abuela María, ¿no? El libro es una cosa que... Eso sí puede ser autobiográfico, en definitiva, porque los libros en realidad personalmente siempre me han gustado mucho. Y es un guiño a que... La historia es una ficción que en realidad se podía haber leído en un libro o no, o que los personajes pueden estar dentro del libro o no pueden ser dentro del libro. Es otro de los elementos elucubrantes del corto.
No, sí, ya lo sé, sí. Son diferentes formas de hablar. Anda. Ahora se baja y ahora. ¿Ahora? Tú no te pelas ahora. No, ahora te va a poner a pelarte, Consuelo. A mí solo tengo máquina, ¿cómo voy a pelar? Esto es ni la momia de Egipto, tengo en tantas capas. Quítate, Alberto. ¡Qué guapo, madre! ¡Qué guapo! Sí, grabándolo. ¡Ole, ole, ole! A ver, ¿me dejas ver? Maquilladora, mira para acá. ¡Hola! ¿Me dejas ver a mí? ¡Ole, ole, ole! ¿Me dejas ver a mí? Cariño, mira para acá. O volando, porque no le ponéis volando. Porque no le grabáis volando. ¿Eh? Ya te han grabado volando. Te han tirado por un barranco, ¿verdad? Me he enterado. Ah, sí, sí, no lo viste. No, yo no lo quise tirar, pero no me dejaron. Dice que qué voy a hacer, digo que tú vas, ¿no? Píntale el ¿de granada. Novia? Eso dice. ¿Está grabando, hija? ¿Eh? Sí. Tú para mí sacarlo. Hombre de guiñar un ojo. Es interesante tener los dos abiertos. Siempre se ve más. Cuando te veas en la cámara. Me voy a asustar, ya lo sé.